actos de violencia, porque usted vivió de ser deportada. Eventualmente, la mente fue creciendo, cambiando un poco el enfoque, y ahora se ha expandido mucho hacia el trabajo de las personas que más generan la violencia, que son los hombres. Pero no estamos hablando de política pública. Para cualquier política pública hay que ver el contexto social y el contexto histórico. Cada país latinoamericano tiene su propio contexto, más allá que mucha gente en Europa y todos nos quieren poner a todos en la misma bolsa. Todos sabemos que sus intereses son muy diferentes de acuerdo a cada país. Primero que nada, vivimos en Guatemala una guerra interna de más de 30 años. Esta guerra provocó genocidios de por lo menos 200.000 personas. Y sabemos bien que el genocidio no es únicamente el asesinato de otras personas. También es la tortura, la violación, la tortura psicológica hacia todas las personas y la distinta opinión al genocidio. Este genocidio creó varios grupos de poder paralelos. Como son los grupos de poder, son hipermasculinidad. Son grupos hipermasculinos, violentos, llenan poder a través de esa manera. Y nos dejó un legado de gobiernos civiles, pero en realidad militares. No sé quiénes de los que están aquí presentes, que no sean guatemaltecos o guatemaltecas, saben del presidente de nuestro país. ¿Nos podría compartir un poco su conocimiento, por favor? Es un general retirado. ¿La decimos? Es un general retirado. Entonces, de manera democráticamente, Guatemala eligió a un general, a un representante del ejército, a un representante de una institución hipermasculina de manera clásica, ¿verdad? Otro problema que tenemos es una baja recaudación pública. Para políticas públicas necesitamos dinero público. Y si tenemos muy poco dinero para hacer esas políticas, realmente, por más bellas que sean, ¿se van a poder aplicar? ¿Sí o no? Un caso muy particular que quiero compartir con ustedes acerca de la situación que estamos con el gobierno de Guatemala en particular es el caso del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación de una ministra, se nos dice al aire. Más allá si me parece o no me parece el trabajo de ella, ha sido muy evidente que los grupos políticos opositores han decidido que ella es el punto débil de este gobierno. ¿Y por qué creo que ella es el punto débil de este gobierno? Porque es mujer. Entonces ahí empezaron entre dos y tres veces por semana. Tienen que dejar de hacer lo que tienen que hacer, para ir para más, no estamos viendo eso. Y tienen que irse al Congreso dos o tres veces por semana a rendir cuentas. Y es una forma de desgaste que le están haciendo ahí en este momento, con la intención de hacerla reventar o quitando una palabra un poquito coloquial. En fin, si se dan cuenta, estamos en una situación donde no solo hay indiferencia hacia la masculinidad, hay una hostilidad franca, abierta hacia la masculinidad en Guatemala. Y el hecho de que Guatemala tenga un presidente, un general retirado, porque dice mucho de la situación psicológica que está pasando en nuestro país en este momento. Otro punto muy importante para que participen en la mesa de indígenas, de cuartos indígenas del día de hoy, se dan cuenta que en Guatemala hay más de 20 etnias derivadas de la cosmovisión maya y hay un gran desconocimiento de esas etnias. Entonces, una política, por más bonita que sea, no puede ser hecha una política únicamente para gente latina o para gente blanca. Tiene que ser hecha de manera conjunta con los diferentes grupos indígenas de nuestro país. Aquí hay unos datos acerca de las muertes de las mujeres entre 2000 y 2003. Pasaron de 182 a 748. Y si miramos, por cada 100.000 mujeres, estaban siendo asesinadas 3,2 mujeres y ahora 9,5. Se triplicó la tasa. La violencia en Guatemala ha aumentado en los últimos años. En el caso de los hombres se ha duplicado la tasa de asesinatos, pero en el caso de las mujeres se ha triplicado. Eso nos indica el problema que estamos pasando en este momento. Tenemos casos de femicidios ingresados a la corte, al sistema judicial, y las sentencias dictadas en Pueblo Perro. Se han dado cuenta que incluso en 2008 y 2009 nos indiciaron las sentencias dictadas. Y la categorización del tipo de asesinato que son víctimas las mujeres. Un 40% es calificado como femicidio. Y otro 40% sospechoso de femicidio, para el femicidio. Lo que pasa es que el sistema judicial no tiene la capacidad para realmente hacer el análisis completo. Estamos hablando que el 80% de las mujeres que son asesinadas en Guatemala son asesinadas por ser mujeres.
existe en Guatemala muchas ONGs, como las que yo pertenezco, que están comprometidas con el desarrollo de la masculinidad. Existen redes de hombres en Guatemala que hay representantes, ahí está Saúl, ahí está Matías, que están haciendo un gran esfuerzo en todo el país para llevar este mensaje a cada rincón de nuestro país. Y ahora, a diferencia de antes, uno sí puede cambiar literatura, artículos y libros. Pero si han vivido en guerras internas, saben que en la guerra interna hay estos libros prohibidos. Y si aún no lo hagan con ese libro, lo meten en la cárcel y si vuelve a aparecer, qué bueno, y si no, pues no. Hoy en día, por lo menos, se puede decir que el intercambio de literatura no te va a ser bueno, pero por lo menos hay más intercambio. Trajimos un libro para ustedes, hacia el final de la presentación, pues lo voy a dar con mucho gusto. No sé si tenga para todas las preguntas aquí presentes, pero por lo menos con una persona para cada edición, con mucho gusto le damos un libro. Si existe apoyo internacional, ha ido disminuyendo, se han frustrado obviamente por esta situación, que han tenido que hacer una cosa y han tenido que hacer otra cosa. Pero si existe incluso al que hay que tocar la puerta, y si existe apoyo local. Y especialmente a todas las misiones comunitarias que tienen líneas de estas con las ONGs y con el gobierno. Y en 2008 pasó una ley de la ley de femicidio en Guatemala. Es una ley muy bien escrita, muy bonita, pero como les decía anteriormente, no hay dinero para implementar al 100%. Entonces, en papel estamos muy bien. El problema es que no se implementa completamente, sí se ha implementado. Y han habido casos personales que conozco de gente que sí le ha ayudado a la ley de femicidio en Guatemala. Ahora hablemos del diplomado propiamente. Tomé mucho tiempo en plantearles el problema, porque realmente considero que solucionar un problema el 50% era empezar. Me hace un problema ser bien planteado y se puede solucionar bien. Por eso no tengo mucho tiempo con este planteamiento. Nuestro diplomado propiamente se llama Hombres contra Feminicidio. Y es el Warrior Room Campaign ingresado a Guatemala. Como nos va a hablar un poquito más de eso con profundidad, entonces me ahorro esa parte afortunadamente. Consta de 10 módulos y 2 horas cada módulo. Es un módulo por semana. Aquí lo que buscamos es generar un espacio lo suficientemente prolongado para que los hombres y las mujeres que participan de esta campaña realmente tienen un cambio. Ustedes saben muy bien que llegar a una conferencia un día no tiene ningún cambio. No tiene las ideas, no las intenciones, etcétera. Pero un cambio en un día no ocurre, no funciona nada. Tiene que ser un esfuerzo mucho más prolongado. En este caso, un esfuerzo por lo menos 10 semanas. Se manejan varios temas: vida dentro de la casa, medios de comunicación, retórica, acoso, violencia, leyes, entre otros muchos temas que hemos visto durante estos días. También tenemos un diplomado propio de nosotros, propio de mí, que se llama Nuevas Masculinidades directamente. Este es de 20 módulos a 20 semanas. Dando una parte, estamos viendo las pruebas que comprometan 4 meses y medio. Como les decíamos, para que sea un cambio verdadero, tiene que ser un proceso muy prolongado. Y eso lo buscamos a través de nuestros diplomados. Ya tenemos 5.000 personas graduadas y graduados. La mayoría ha salido de la Universidad San Carlos de Guatemala. Es la universidad más antigua de Guatemala, con más de 330 años de existir. Estamos laborando en 5 unidades académicas de la universidad en este momento. Y eso es el más éxito que hemos tenido. También hemos estado en escuelas públicas, en colegios. Una experiencia muy particular en la Policía Nacional Civil. Se logró entrar a la Policía Nacional Civil de Guatemala a dar el diplomado. Fue una experiencia muy positiva porque la policía, al igual que los otros militares, ya saben la intermasculinidad que se maneja en esas instituciones. Tuvo un efecto tan positivo que nos cerraron la puerta. Fue tan bueno el efecto que ya saben, ¿verdad? Ya estamos protestando contra las instituciones del superior. Muchas de las personas que tomaron este diplomado en las Policías Nacionales Civiles se dieron cuenta que estaban siendo violentadas. Fueron a la Procuraduría de Derechos Humanos a poner las denuncias contra estas personas superiores. Efecto muy positivo para nosotros, muy negativo para la gente que quiere mantenerse en el poder. Y entonces nos cerraron la puerta así es decir. ¿Qué logros hemos tenido? Hemos tenido una conciencia crítica sobre las desigualdades vigentes, sus efectos, abordando los imaginarios y conceptos estructurales que sostienen el estado de las cosas en referencia a violencia contra las mujeres.
clasificación de nuestro material. Y el punto de integración industrial es mucho más sencillo ir a diferentes puntos del país, a través de las redes, a través de otras maneras, para compartir este material. Y más recientemente, desde hace pocas semanas, tuvimos una auditoría, por tercera parte, una auditoría externa. Nos la realizó la magíster Mayra Aguilar, ella es maestra en violencia de primera dirección de Nicaragua. Nos la analizó la 5 minutos. Yo cuando tenga tiempo, yo pensaba que eran 15, se la preparé para 15. Antes del viernes, ahora sí. Bueno, entonces, ella nos hizo nuestra evaluación. Muchos tenemos ustedes aquí, que produjo esta evaluación. Para que no vengan a decir que vengan a contar nuestras historias como no nos conviene. Muchos que están aquí, el producto de evaluación de esta persona externa. ¿Qué retos tenemos? El mismo que todos ustedes, generación de fondos. El tema de los nuevos combinados es un tema que no genera fondos en ningún país del mundo, y Guatemala es un caso muy, muy extremo de ese problema. El aumento de cobertura, somos 14 millones de personas, 5 mil personas de viento, 5 mil, 14 millones, nos falta mucho. Aumento de producción estudiantil de hombres y compromiso de largo plazo. El mismo tema, hombres nunca permiten que los casos de la violencia son mujeres. Entonces falta mucha participación de los hombres, superar mucho la vergüenza, hombres nunca permiten. Y otro gran reto es, hemos tenido logros con el Congreso y con la educación, pero tenemos una elección. Y ustedes saben que en Latinoamérica, elecciones, gobierno nuevo, borró mi cuenta nueva. Estamos con el tiempo nosotros, tenemos solo un año para cerrar estos ciclos que hemos empezado con el gobierno actual, antes de que venga el próximo gobierno y empiece con la cacería de brujas, que todos los va a empezar. Algunos brotes que quiero compartir con ustedes, esta es una zona muy complicada, realmente tengo la impresión de que más personas de nuestra ONU tienen que ir aquí a compartir con ustedes, con un grupo de medios aproximadamente. Él es Jorge Hernández, él escribió prácticamente nuestro manual de nuevas masculinidades, les mencionaba anteriormente. Esta es Aino, que es la encargada de los diplomas que estamos dando actualmente en la San Carlos de Guatemala. Y la primera que está dando el paquete importante entrevistada es Lucía Muñoz, nuestra directora y fundadora. Ayer que venía a mi encuentro, yo estando bien lejos, yo estando al norte de San José, tengo que hacer transporte de bus en el tren y me encontré con esa protesta. Ahí en el centro de San José, el 23 de septiembre, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Su sueño se exporta. Hablar sobre el de muchos, pero el de callar. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho, me puse a platicar con las personas y todo eso. Muchas mujeres, pocos hombres, para variar. Con unos pocos hombres que encontré, empecé a contar hasta si me encuentran, se me hizo una cara de que me estás hablando, ¿verdad? Entonces, sí hay mucho interés, pero hay mucho conocimiento en la población masculina. Aquí hay muchos información de contacto. No sobra tiempo, así que no sé si contamos si es para la lista de mismo. Muchas gracias por tu tiempo, que decía. Bien, gracias. Muy interesante su pregunta. Vamos a continuar ahora. Vamos a resolver el orden, entonces. ¿Quién va a aparecer? Es un mismo orden que les está. Entonces, los mecanismos de género que se han creado, que se han construido, llámese
piso, que ustedes han visto que hay un espacio como de espacio, es la basura. Y no existía una organización institucional, etcétera, etcétera. Y yo quiero contextualizar un poco cuál fue la realidad y qué encontré. Yo empecé a trabajar en diferentes acciones y lo primero que nos encontramos, Heredia es un pueblo pequeño, y lo primero que nos encontramos en el trabajo conjunto que se hace del área local de atención y prevención de la violencia contra las mujeres es que identificábamos fácilmente que las mujeres que lográbamos que rompieran un ciclo de violencia, lograban incorporarse en el mercado laboral y demás, podían continuar con su vida, pero que las personas acusadas de agresión establecían en poco tiempo, quería llegar a un pueblito, es pequeño, pienso que ahora todavía aún identifica que las personas acusadas de agresión nuevamente establecían un vínculo agresivo y violento con otra mujer víctima, otra pareja. Entonces, de la mano del despacho de juzgado de violencia doméstica, don Roberto Camacho, y sobre todo doña María Pedrena Villalobos, se gestionó ante la autoridad local en ese momento, con la autoridad en ese momento, con el alcalde, para que nos apoyara a incorporar recursos. En ese momento la oficina no tenía, había que pedir las hojas para imprimir, había que irlas a buscar, porque no teníamos ningún tipo de recursos para empezar a trabajar en el tema de masculinidad. Como estas eran iniciativas y las oficinas de la mujer acá en Costa Rica no han tenido un asidero legal que la legitime dentro de la estructura municipal, entonces fácilmente con el cambio de administración, ¿verdad? Todos los programas pueden ser fácilmente desmantelados. Eso es una realidad. Entonces, lo que hicimos, bueno, una se desgastaba muchísimo haciendo talleres, haciendo trabajos y todo. Cuando teníamos todo listo para que el programa de construyendo una masculinidad, empezamos a hacer algunos talleres de sensibilización con las autoridades locales de la mano del Instituto Masculinidad Humana, pero cuando ya teníamos todo listo para un proyecto formal para desarrollarlo, hay un cambio de administración. Y con ese cambio de administración se paralizaron todos los proyectos. Los compañeros de Buenos Aires han en 2018. Y se paralizó, simplemente nos quitaron la plata, los recursos de la casa pública, no teníamos los recursos para poder desarrollar esas acciones. Entonces, bueno, además de eso, fue un embate de una persecución, que hay que decirlo así, que me llevó a mí a retirarme un año de la administración municipal. Yo salí con permiso y cosas al aire y yo dije que hay que cambiar de estrategia, porque esto no me está funcionando, me estoy gastando y demás. Entonces, se presentó la oportunidad de construir un plan de igualdad de equidad, legitimarlo, articular la planificación institucional que le dé sostenibilidad a una política local. ¿Pero cómo hacerlo? Bueno, entonces hicimos una propuesta, hice una propuesta de política local de igualdad de equidad de género con una proyección a 10 años, pero con un plan estratégico a 5 años plazo. Y bueno, rápidamente les voy a comentar. Es todo un proceso, es como exponer todo, ¿verdad? ¿Cómo se hizo? Ustedes más o menos que tienen experiencia, muchísima experiencia en hacer elaboración de políticas públicas, tal cual es el proceso, hicimos un diagnóstico, partimos de un plan de desarrollo que tenemos, que hemos hecho, que hemos avanzado, hicimos procesos de consulta con mujeres por aparte, también con grupos organizados de la comunidad, con asociaciones de desarrollo, y la necesidad de trabajar con hombres se volvió a posicionar desde la universidad de la comunidad. Y lo incorporamos. Entonces, se hicieron los talleres de consulta y se elaboró una propuesta de política. Se validó también con esos mismos actores y logramos hacer un planteamiento que articula la política local de EDEA, articula los 6 ejes estratégicos. Tomamos la política nacional de igualdad y equidad de género, ¿verdad? Que tiene 6 ejes estratégicos y los articulamos, pero en lo local. Entonces, ustedes en la política de Heredia respeta o toma la propuesta a nivel nacional, pero nos abocamos a trabajar en lo local, lo que
con un plan estratégico a 5 años que plantea, ya le vamos a ver, ya le voy a contar un poquito todo lo que hemos hecho, pero además que eso se aprueba en diciembre del 2010, en realidad es un poco reciente. En diciembre del 2010 no logramos impactar el plan de, el plan anual operativo, que así se llama, la planificación institucional del 2011, pero es que en el 2012 ya los teníamos los suficientes recursos para ejecutar la política. Lo que hicimos fue, al solicitar la aprobación del programa municipal, solicitamos que se incorporara a la planificación institucional, al plan de desarrollo municipal. Entonces, todas las acciones que están programadas son un compromiso, no de Estela, es de las autoridades locales. Entonces, acá en Costa Rica tenemos un mecanismo de control que es la Contraloría General de la República, y los planes de desarrollo municipal que orientan el quehacer de los gobiernos locales tienen que responder, ¿verdad? Todas las acciones, los planes anuales del partido tienen que responder a ese plan. Entonces, ¿qué pasa si ellos nos, digamos, si un cambio eventual de administración nos quitaran algún proyecto? Además de que la comunidad ahora no se va a dejar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría? Bueno, además hay una instancia de superior que tendría que ejercer ahí un control. Construimos también, constituimos una comisión mixta de seguimiento con un mecanismo de monitoreo y evaluación. Esa comisión mixta está formada por los diferentes sectores consultados y nos reunimos cada 2 meses aproximadamente para ir monitoreando cómo es la ejecución de los proyectos. Bueno, y yo en general, así a grandes rasgos, contribuir a generar condiciones de igualdad y equidad de género en el cantón de Heredia con el fin de disminuir las brechas de género, así como la promoción de la inclusión de la diversidad en la gestión local, tanto a nivel interno de la municipalidad como en el municipio, que era lo que le decía. La articulación, ¿verdad?, de la PIE, de la política nacional al gobierno local, pero aquí haciendo, ¿verdad?, nuestras variantes, para mí es como una versión criolla, ¿verdad?, de la propuesta política de Heredia, porque el trabajo en las comunidades no está contemplado, ¿verdad?, en la PIE, pero nosotras sí lo hacemos. La sostenibilidad, que era lo que yo decía, que se incorpora el plan de desarrollo municipal de garantizando su ejecución, pero además los recursos. Nosotras pasamos de tener una oficina sin recursos a incrementar nuestro presupuesto en 5 veces lo que teníamos, ¿verdad? Y eso está garantizado por años, ¿verdad? No, de aquí hasta que se concluya. Integra el trabajo en las comunidades y las instituciones públicas, claro, que se incorporan, ¿verdad? Que son el Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de Infancia, áreas de salud, entre otras. Los objetivos de nuestra política nacional son estos, son 6. El cuidado con responsabilidad social, el trabajo remunerado de calidad y la generación de ingresos, educación y salud de calidad en favor de la igualdad, protección efectiva de los derechos de las mujeres frente a todas las formas de violencia, fortalecimiento de la participación política de las mujeres y el logro de una democracia paritaria y el fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la igualdad de equidad. Entonces, bueno, esos son un poco los recursos que yo les decía que logramos incrementar 5 veces. El presupuesto total de la oficina es de 172 millones de colones anuales, eso en dólares son como 140 y algo mil dólares, y se destinan 12 millones, perdón, aproximadamente, para el trabajo en masculinidades. Bueno, voy a pasar rápidamente. Por ejemplo, en el objetivo 1, que es el cuidado con responsabilidad social, a nivel nacional se propone la creación de red de cuidado y demás. Bueno, en lo local, nosotros lo que hicimos fue implementar, ¿verdad? O sea, poner dentro de nuestro plan operativo la implementación de campañas que promuevan la responsabilidad del cuidado compartido, que es lo que WEM trabaja como campañas de paternidad, por ejemplo, ¿verdad? Y preparamos el trabajo con hombres. Entonces, este material se consulta, se construye con los hombres, con algunos de los grupos de las asociaciones de desarrollo, y lo maneja, en este caso, nuestro diseñador gráfico en la municipalidad nos hace una propuesta como esta. La campaña de Heredia más un ser equitativo, ¿verdad? Que es sobre responsabilidades compartidas, que se trata de ir sensibilizando, ¿verdad? También de las múltiples tareas de las mujeres y los hombres en el hogar y la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Que compartimos. En el objetivo 3, voy a referirme específicamente a lo que tiene únicamente el trabajo masculinizado, ¿verdad? El objetivo 3, que habla de educación y salud en favor de la igualdad, continuamos con las campañas de prevención de la violencia en las comunidades en donde se integra la red de hombres. Bueno, porque entonces han
yo no se los había mencionado, ¿verdad? Que se había quedado ahí como en pausa en 2007, lo retomamos, se desarrolla, y resulta que al principio, cuando el grupo empezó a funcionar, algunos de esas personas que asistían venían con medidas de protección del juzgado, ¿verdad? Y eran una o dos. Rafita, que es uno de los que estuvo a cargo de los grupos, como terapeuta de los grupos de Heredia, sabe que, ¿verdad?, era muy escasa la participación. Llegamos ahora, el grupo de Heredia, no saben, en promedio se atienden unos 60, 70 hombres por semana, y se requirió la necesidad de abrir otro grupo para poder tener la posibilidad de atender toda la población que se estaba presentando, digamos, asistiendo más bien a estos grupos. Las campañas de prevención de la violencia sexual hacia niños y niñas, que también se vienen haciendo, es muy importante. También logramos la declaración del Cantón de Heredia como libre de todas las formas de discriminación. Entonces incorporamos el tema de diversidad y el trabajo de diversidad en nuestro plan de trabajo, y hemos tenido también el apoyo desde los hombres en este proceso. ¿Cómo? Pues hemos dictado capacitación, como les decía, recuerden que tiene una interna y una externa. Hemos capacitado a nuestro personal municipal sobre cómo evitar la homolesbobia, transfobia y todas las letras que ahora están asociadas don Guillermo, ¿verdad? Entonces, hemos capacitado y también a la comunidad. En este caso, también hemos venido trabajando este tema que trabajo con el grupo de hombres de Huesco, los dos grupos que estamos trabajando. Entonces, la capacitación a policías, oficiales y policías de fuerza pública en lo que es prevención de la violencia contra la mujer, los protocolos que se hacen. Nosotras como oficina formamos parte de la red local de atención y prevención de la violencia contra la mujer, y desarrollamos anualmente, con el respaldo del Instituto Nacional de las Mujeres, del INAMU, desarrollamos un taller de capacitación, perdón, de 80 horas, que capacita o brinda herramientas para el abordaje de la violencia en funcionarios y personales de diferentes instituciones. Y el Instituto de Masculinidad nos ha venido ayudando a abordar el tema de masculinidad en ese curso. Esto también es innovador, o sea, el curso lo certifica el INAMU, pero el INAMU no tiene, yo no sé por dónde andar a Rosey, pero el INAMU no tiene el trabajo masculinidad, pero nosotros lo incorporamos. Y en ese sentido hemos logrado una coordinación muy estrecha con el Instituto Juan, quienes nos apoyan con el desarrollo del tema. Ok, aquí está lo de la gestión de coordinación institucional, que es el trabajo en red. Las capacitaciones sobre sexualidad integral con enfoque de género, tenemos un programa en el que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo sobre las responsabilidades y los derechos de los y las adolescentes. Esto ha sido muy interesante porque nos ha posicionado también a nivel internacional como una instancia amiga de los adolescentes. Entonces nosotros tenemos en la oficina una ola de cristal, es como un depósito ahí de cristal con condones, con información, y los adolescentes llegan con mucha libertad a retirar material, a hacer preguntas, a hacer consultas a través de este programa que se llama, es un proyecto que se llama Proyecto Mi Adolescente. Ok, esto, bueno, también incluye a gente que no está en el sistema educativo. Tenemos una capacitación permanente en temas de igualdad, entonces hemos incorporado en este programa, que también está en nuestro plan de acción, talleres para funcionarios en el marco del Día del Padre sobre cómo ser mejores padres, desarrollado desde el Instituto Masculinidad Juan. Hemos capacitado todo nuestro personal y funcionarios y funcionarias de otras instituciones a través de la contratación de servicios profesionales con especialistas como la filóloga Yadira Calvo, y hemos desarrollado capacitaciones también en esa línea. Como lo que necesitábamos en ese eje, recuerdan que ese eje es el de educación y salud en favor de la igualdad, era trabajar con el personal docente de las instituciones. Entonces lo primero que hicimos fue capacitar a la dirección regional del MEP en la promoción de la igualdad y equidad de género, y de ahí derivar a todos los docentes, los y las docentes de las instituciones del cantón. En la protección efectiva de todas las formas de los derechos de las mujeres de toda, y frente a todas las formas de violencia, tenemos una investigación pionera, digamos, por la naturaleza que tiene, ¿verdad?, sobre el mismo organizacional con énfasis en hostigamiento, que nos permitió
capacitaciones, esto es muy importante, esta es la capacitación más reciente dirigida al Consejo Municipal. Nos hemos dado muchas estrategias para poder desarrollarnos, porque a un alcalde, a un presidente municipal, usted no lo sienta 3-4 horas a un taller, y eso cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, como tantas veces les habíamos invitado, lo que optamos fue por pedir una audiencia en el Consejo Municipal, pero en la nota que se envía indicándole que está dentro del plan de desarrollo municipal, de cumplir con tal y tal meta, y que nos, por favor, nos autorice, nos den el espacio de una audiencia del Consejo Municipal. Entonces, tuvimos estado todo el Consejo Municipal en pleno para que, con el apoyo de don José Manuel Salas, se desarrollara una capacitación sobre hostigamiento sexual desde un enfoque más criminal. Eso también ha sido estratégico. Hemos brindado también capacitaciones a nuestro personal y hemos tenido como principal aliado, ¿verdad? Que lo pongo ahí en el marco de la cumplimiento de la normativa de control interno. Los supervisores que están acá saben que las personas que trabajamos en la administración pública tenemos que cumplir con la ley de control interno y hay que hacer un sistema de evaluación de riesgo y hay que llevar un monitoreo anual. Bueno, pues como esto es una política institucional, la compañía de control interno incorporó una pregunta acá de Tortura, ¿verdad? De su departamento. ¿Ustedes promueven la igualdad y la equidad de su departamento? Si pone que sí, tiene que demostrarlo. Si pone que no, tiene que presentar un plan remedial de cómo hacerlo. Entonces, nos acabamos el problema de andar persiguiendo a los jefes del departamento porque nos den el espacio para desarrollar este tipo de capacitaciones y que ellos se ven en la obligación de tener más bien que perseguirnos a nosotros para que les denuncie la capacitación. La campaña de la jornada, que la hemos venido desarrollando en conjunto también, con funcionarios municipales sobre todo, y bueno, ya se nos fue el tiempo. El Festival Respetarte, que también lo desarrollamos acá en conjunto con el Instituto Masculinidad Bueno. Y bueno, me quedó ahí por ahí un video del convivio entre padres e hijos, pero otro día lo vemos. Muchas gracias. Política pública, incidimos en la política
sea reglamentada, tiranía, jalaría, dinero. Si al jalar dinero me toma el presupuesto, no la hago. Entonces, qué bonito esto de combatir a una de las más grandes fábricas de dinero de Latinoamérica de hoy sin un peso. Quiero contarles que hace 7 años un grupo de personas empezó la campaña del lazo blanco en Argentina, que empezó en Canadá. Cada país autónomo, así como Costa Rica tiene su lazo blanco, Argentina tiene su lazo blanco, Uruguay, empezamos hace 25 años en Canadá, cuando entraron en la Universidad de Montreal, un hombre y mató a 14 mujeres al grito de feminista. Era la primera vez que las mujeres podían estudiar. Cada una de las opciones de lazo blanco está vinculada a no olvidar el nombre de 14 mujeres que aparecieron en Canadá y a tomar en cuenta algunas cosas. ¿Puedo preguntar? ¿Me dan permiso? Sandra, ¿eres Sandra? Ven, dime alguna. Cuando nosotros para fundarnos la red Lazo Blanco y ahora la red argentina de masculinidades, cuando viene un estado local o provincial y nos pide un programa para la reeducación emocional y responsabilidad social de atención, no de prevención, para hombres que ejercen violencia, le voy a hacer a Estela la misma pregunta. ¿Cuántas víctimas de violencia masculina tiene esta alcaldía en atención integral, jurídica, psicológica y bajo seguimiento? Ninguna. Los hombres que asisten a los grupos de apoyo no sabrían ni que aquí están los terapeutas, los dos, ¿verdad? Pero son problemas con problemas de serie y concreto. Ah, la pregunta es: ¿cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres atienden en oficina? En promedio, unas 400 casos por año. En promedio, 75 en promedio. Víctimas con una asistencia integral, jurídica, psicológica, social y con seguimiento. Pues en eso estamos, porque no la tenemos. Gracias. ¿Te pasa? Esta es la pregunta que hacemos. Y si la respuesta es no la tenemos, vamos a ayudar a construirla. Recién después puede entrar un programa para atención de reeducación emocional y responsabilidad social de hombres que ejercen la violencia. Cuando nosotros como organización que busca la equidad y la no violencia nos garantizan que las víctimas están resguardadas por el Estado, que es la única garantía de sus vidas. Es complicado, pero lo tengo que decir, si la faltaría a mis principios. Como si directamente yo traía una definición de masculinidad, pero por eso, esos son los títulos para la equidad. Cuando presentamos la red argentina de masculinidad con equidad, creemos que el arte es un difusor fantástico y sensible de la equidad. Sigamos, a ver qué dice la próxima, ¿no? Sigamos. Vamos a ver datos. El dato de Argentina masculina nació en el 2012. Tenemos una, dos, tres, cuatro, unas cuantas campañas. La primera, Lazo Blanco. La segunda, Dea Naranja, que es el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Es el 25 de cada mes, declaró Día contra la No Violencia a la Mujer. Hoy en día, ese proyecto que empezamos nosotros, ya lo transferimos a un grupo de familiares, de víctimas, que recorre todo
país con el Día Naranja. No, ya no lo hacemos mal nosotros, lo transferimos a una organización social de familiares de víctimas, con algunos familiares íconos en nuestro país, un baterista muy conocido que incendió a su mujer. La quemó con alcohol, su mujer no llegó a hablar. Los abuelos de los chicos los pusieron bajo una cámara, que es la única manera que un chico menor de edad cuente estas cosas. No se le puede entrevistar, por favor, no se le puede hacer psicodiagnóstico, por favor, quiero recordarlo. Y contaron que había violencia, por suerte logramos la cadena perpetua, y por suerte los chicos también, y sus abuelos, son los que generaron este programa de contención a víctimas de familias o de mujeres que han sido muertas en situaciones de violencia de género o homicidios. Estamos con la campaña Paternidades, que hoy hablaron Douglas y Pancho de Menker, y estamos en la campaña del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dile No a la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. En 7 años de Lazo Blanco y 2 años de la Red Argentina de Masculinidades, hay que tener datos. No lo voy a ver, se ve Selén. Me avisan cuando termine de verlo. ¿Listo? No me importa a mí. Ay, como lena entonces. No me importa. Avisen, así lo cambiaron. ¿Se puede? Sí se puede. Ahora cambiamos. Ahora cambiamos también. Ah, no lo he visto. 4 manuales, 2 manuales, 1 para PNV, que pueden descargar de www.lazoblanco.org, donde dice manuales. Otro para hombres y mujeres sobre masculinidades juveniles, que se llama Modelo para Armar. Un tercero que está saliendo sobre salud y masculinidades. Y un cuarto que nos costó. Para la OIT, OMS y OPS, sobre delegados y delegadas sindicales, perspectiva de género y masculinidad. Tuve que perder mucho peso, 2 años de trabajo. Nos volvieron locos, pero esperemos. El Ministerio de Trabajo lo va a nacional, lo va a tomar como programa. Y vamos a facilitar a facilitadores del programa de delegados y delegadas sindicales con perspectiva de género desde las masculinidades. Primer módulo de este manual de derechos humanos. No hay por dónde entrarle, sino tienen a las masculinidades por un lado diferente de los derechos humanos. Está como queriendo que a Mafalda le guste la sopa. Y a Charo la odia. Entonces, entrar masculinidades por un lado, que no sea derechos humanos, es imposible, porque no hablará de la desigualdad e inequidad flagrante en el mundo moderno. Y la distribución absolutamente desigual de derechos y acceso a recursos. Es tonto no hablar de derechos humanos. ¿Por dónde está él? Despacito. A mí sin cuándo regresé. Yo quiero los datos después.
sino vienen de paseo. Vienen engañadas por amor romántico puro o por falta de plantos, pero primero por amor romántico. Entonces, este es este país, en negros y grises, las marcas donde tenemos grupos vocales de campaña, que son autónomos y solo informan una vez al año su planificación. No dependen de nadie, dependen de sus principios, que están firmados a la palabra común. Ahí va. Esto es lo que hicimos en 7 años, 5 minutos. No se atreví. Hugo, ponete el japonesito. Ay, mañana yo porque bailaba ayer. Escuchen. Si pueden ver las cifras, en 7 años, todas las actividades de la red argentina masculina de Tirazo Blanco implicó esto. Fíjense el valor: el 100% de violencia contra las mujeres, el 89%. Bien. Por ejemplo, el 0% del medio ambiente ahora lo tomó otra organización social que es el medio ambiente. Vamos delegando en organizaciones específicas, cruzado por género, pero buscamos a alguien que sepa de lo que estamos hablando. Yo no sé nada del medio ambiente. ¿De dónde sacamos estos principios? Quiero que vean los participantes. Ahora vamos a dónde sacamos. Ahí están la torta de participantes. No se desmayen, por favor. Y se desmayan de un enfoque. Corabina es total. El 95.9 en mixto de solo mujeres. Cuando dice solo mujeres, coordina una compañera mujer. Quiero ser claro. Cuando dice solo mujeres, coordina una compañera mujer. Y cuando dice solo hombres, coordina un compañero hombre. Grupo por edad. Solo adultos, adultas, ¿cuánto hay que trabajamos? 0,7%. Solo jóvenes, 63.9%. Para nosotros jóvenes es el grupo etario entre 15 y 29 años. 35.4 y con los niños 3.9 en normal. 15 a 29 años es el grupo etario para nosotros. Yo quiero leer, no sé qué me va a echar, pero un minuto, es un minuto, un segundo nada más. Quiero leer textualmente algo que escribió el Molino, compañero español, muy querido por nosotros, citado por nuestro chamaco mayor chileno, con Chile, que habla con Chile, que se acaba de ir a cumpleaños de la puta. Estaba en Quilado, hace 3 días que viene en Quilado. Cuando los varones intentamos desarrollar conocimientos y prácticas sobre sí y sobre la condición masculina, debemos estar alerta para, en sus producciones, no reproducir, perpetuar, recrear o resucitar las milenarias creencias que han permitido confirmar los códigos de la dominación masculina y la estereotipada masculinidad. Este riesgo será más fácilmente sorteable en tanto se trabaje sobre los modos de vida y problemática de los varones, pero también sobre los efectos que producen en otros y otras. Comportamientos masculinos y los discursos que de ellos emanan. Es cierto que leer los comportamientos masculinos en clave de género implica descubrir a los varones como ventajosos victimarios, pero también como víctimas de un ideal masculino que los aleja de la emocionalidad, del contacto humano y el placer que no discurra por el dominio. Lecciones aprendidas y me voy.
pide al Poder Judicial, pide a los sindicatos, pide a la policía militar, pide a la Fuerza Armada de Seguridad, pide a los partidos políticos, pide al club de fútbol, pide a las maras, pide a la barra brava del club de fútbol. Si no, no están. Y si no están, ¿con qué trabajo? Segundo, generar alianzas y redes territoriales con organizaciones sociales de mujeres, derechos humanos y paz y juventud que convoquen conjuntamente los procesos. Te cuento, muchas veces cuando vamos a un territorio convocan las organizaciones de mujeres porque son las que pueden convocar a hombres. Porque traen a sus vecinos, a sus abuelos, a sus tíos, a sus compañeros. Y entonces nos ganan los gracias, compañero. Antes damos un proceso de masculinidades a la organización de mujeres. Ellas nos demandan procesos. Aquí tenemos una discusión grande. Las organizaciones de base demandan procesos con hombres. Las organizaciones de jerarquía no nos quieren ver ni especialmente a mí, a unos cuantos, ni en 10 cuadras a la redonda. Ya perdí. Las redes juveniles, tenemos más, muchos chicos en redes juveniles, 15 a 29 años, 4 ejes, estereotipos de género, derechos sexuales y reproductivos, violencias en noviazgos juveniles y no pago por sexos masculinidades. Son redes mixtas, no son redes de hombres, son redes mixtas. Ya me voy. Pues el trabajo con escuelas, por favor, integramos un sistema que, si llama una escuela, tiene que poner alumnos, alumnas, padres, madres y profesores. Si no, no vamos. No, pero Hugo, no, si no, no vamos. Pero ¿cuántos padres van a venir? No me importa. Vos convocá. Si no, nos pisamos la escuela. Y primero, trabajamos con los chicos. Segundo, con los padres, y después les mostramos las fotografías de PowerPoint a los profesores de lo que hicimos con sus, entre comillas, alumnos y alumnas. Instalar, perdón, informar estos textos, sensibilizar, ya voy, te juro, Román, pero capacitar, como te dije, vas a querer sacarlo, capacitar, que no tengo pelo, se me acaba, capacitar, problematizar, incidir y movilizar, vean los verbos. Instalar, informar, sensibilizar, capacitar. Lo primero que va a hacer es sensibilizar. Si ustedes quieren entrar por la razón, para salir por la ventana, por la puerta y por toda, entren por la emoción. Con la razón, los hombres siempre tenemos razón. Siempre tenemos razón. Y las dos últimas palabras, sí, querida. Pero siempre tenemos razón. ¿Qué les pasa con la emoción? Necesariamente, por toda la problemática que atraviesa Argentina, tuvimos que articular con las redes de trata, de organización contra la trata. Estamos participando en activamente, tengo el sábado en un congreso latinoamericano de trata y explotación sexual, donde estuvo un compañero mexicano fabuloso que está investigando la cultura de proxenetas en Tlaxcala, que son los padrotes. Y estamos viendo cómo funciona, hay algunos procesos en Nueva York, estamos trabajando con ellos en Nueva York y en Tlaxcala. Simplemente mostrar que es posible, que no se desanimen, que es una tarea cotidiana, que más que cero es uno, y que uno cambia el mundo. Que no que pueden grandes multitudes, porque las grandes multitudes no tienen la cultura que pasa por la calle. Y esta cultura me ha obligado a pagar un ticket todos los días para ser el hombre que soy y el que no quiero ser. Entonces, para grandes cantidades, salgamos a la calle, vayamos a un partido de fútbol. Yo creo que tenemos que estar claros
Solo quería aclararme, yo tampoco quería que terminara, pero me toca. Sí. Bien, nada más recordemos que al final de la exposición de las compañeras, Víctor y Carmen, vamos a presentar el video. Nos quedamos atrapados, ¿verdad? Para que no se vayan. Vamos a tener ahí que lo vamos a editar ese video, que lo podemos utilizar. Compañeras. Sí, ellos son Victoria Fuentes, perdón, Victoria Octavia y Carmen Fuentes, de la Secretaría de la Secretaría de Género del Instituto Nacional de Aprendizaje, y nos va a contar una experiencia muy interesante de una institución pública, que además he de decir que es una institución pública muy comprometida en el trabajo por la equidad de género. Yo creo que todos son una institución modelo a nivel nacional y me atrevería a decir que a nivel regional también. Entonces, más que complacido de presentar a las compañeras. Todo este esfuerzo con el fin de fortalecer las oportunidades de la población costarricense para mejorar.
es muy interesante porque hay muchachos muy inteligentes que los mismos profesores reconocen las habilidades numéricas, matemáticas. Entonces, ellos refieren a estas muchachas y nosotros las invitamos a participar en las sesiones de orientación específica, les contamos cómo son los cursos. Entonces, eso tiene como generar cierto gusto, y a mí eso, yo podría trabajar en algo así. Y con ellas se trabaja, sobre todo en la permanencia. Muchas veces vean que van a la oficina, que ya se quieren ir, que les hace falta la casa, que la mamá se enfermó y no hay quien cuide los demás. Entonces, eso tenerlas a veces es pensar un poco más en el futuro y el frío, ¿verdad? Que precisamente lo que están haciendo es pagar el precio por un futuro un poquito más estable, con una mejor calidad de vida. Recuerdo una chica que una vez llovía y estaba con el cerrado y ella nada más quedaba viendo la ventana y decía, estaría cogiendo café y con lo que no me gustan los gusanos, porque dice que sale mucho gusano cuando llueve cogiendo café. Le dice, por eso es que yo estudio, para no hacer eso. ¿Verdad? Y eso a mí me marcó tanto porque realmente se esfuerzan. Chicas muy inteligentes que lo que ocupan es una oportunidad. Otro pilar fundamental es el apoyo para la permanencia de estudiantes en los procesos de capacitación. El acompañamiento a la población estudiantil es fundamental, especialmente para quienes se insertan en áreas no tradicionales para su sexo. Por ello, se busca proporcionarles un ambiente de aprendizaje que favorezca la igualdad, solidaridad y el respeto. También se les inculca el reconocimiento al derecho de una vida sin violencia, hostigamiento sexual, el acoso sexista y la agresión homolesbotransfóbica, principios que se han traducido en políticas institucionales. El INAH también realiza capacitaciones con la población estudiantil para atender temas específicos de hombres y mujeres. Con las estudiantes se desarrollan talleres de fortalecimiento personal para reforzar el ejercicio de la educación como un derecho. Con los hombres se realizan talleres orientados a reflexionar sobre la construcción de la masculinidad y su papel como aliados fundamentales en los procesos de equidad de género. Adicionalmente, el INAH realiza grandes esfuerzos para fortalecer las capacidades del personal para que contribuyan a la ruptura de estereotipos y promuevan los principios de igualdad y equidad en su trabajo cotidiano. Esta unidad, la Asesoría de Género, junto con la Unidad Regional de Seguridad Civil, diseñó una estrategia que permitiera unir o concatenar todas las acciones que se hacían de manera aislada para atender la problemática de la violencia y tener una experiencia piloto, con la esperanza de que se sostenga en una regional, de que sea exitosa y que se pueda llevar a otras regiones. Esta experiencia empieza con la detección de mujeres que son víctimas de violencia, que de repente llegan distraídas a la clase, llegan golpeadas, llegan llorosas, un docente la detecta, un metacognitivo de bienestar estudiantil, y lo refiere a una serie de 7 talleres de desarrollo personal, donde se tocan temas como la autoestima, derechos humanos, relaciones de pareja, niveles de violencia, violencia intrafamiliar y otros. En esos talleres lo que se busca es que esa mujer que viene con autoestima dañada, que viene maltratada, que viene lesionada, se pueda fortalecer, se pueda mantener estudiando, de manera tal que la formación que ella tiene en ella se convierta como una herramienta que ella pueda usar para poder salir de su situación de violencia. Sabemos que eso no se puede hacer si no se le acompaña también económicamente. Entonces se han destinado fondos específicos para ayudar a esta mujer, de manera que la falta de dinero no sea la razón por la que se terminen de la institución que pueda completar la formación de ella. El tercer pilar institucional es el apoyo a la inserción laboral, elemento clave en el proceso de incorporación del enfoque de género en el INAH. Para lograr esto, se trabaja de manera conjunta con personal de bienestar estudiantil mediante talleres de empleabilidad previos a la etapa laboral. Como parte de las acciones estratégicas, se ha participado en la elaboración de las guías para la gestión de la orientación laboral, instrumento
población. Un indicador lo que va a medir es las diferentes actividades en el contexto de la igualdad y la equidad de género se hacen en tu institución. Normalmente el personal está sensible en cuanto a la medición, inclusive hay una gran disposición de realmente incorporar a la mujer en servicios de capacitación y formación profesional. Pero de creer al hacer hay una gran distancia. Entonces nosotros para podernos medir a nivel de institución, nosotros buscamos metas e indicadores. Estos indicadores en el tiempo nos determinan qué es lo que estamos haciendo en la institución. Con ello, obviamente, nos sirve para la toma de decisiones de la administración. Hay ciertas actividades finas que hace que tradicionalmente es la mujer. No, eso no nos interesa saber, sino más que todo en aquellas actividades técnicas, de áreas técnicas, que normalmente no funciona la mujer y el hombre también. Hay otras actividades que el hombre predomina en carreras técnicas como electricidad, electrónica, mecánica. Bueno, ¿por qué no también incorporamos al hombre en actividades que no son tradicionales? Todo eso lo medimos por medio de los indicadores fundamentales para poder medir realmente el quehacer institucional. Efectivamente, mostrando con números y estadísticas en los cuales vean el cambio de un año a otro. Elisa, al contar con una política de igualdad de género incorporada plenamente en su quehacer institucional, se coloca en una posición de privilegio entre las instituciones de formación profesional. El compromiso con la igualdad, el cierre de brechas entre géneros, la calidad de la formación profesional y el respeto a los derechos humanos han convertido al Instituto Nacional de Aprendizaje en un agente de cambio cultural y un ejemplo a seguir para instituciones de formación alrededor del mundo. Porque en Lina somos más, trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias.
que vamos teniendo es entonces el de ir incorporándolo dentro de toda la, hay una estrategia, hay una proyección de la estrategia de trabajo de manera que se vaya articulando en todo el quehacer institucional y se concreta con la política de igualdad de género que en el INAH se aprueba en el año 2013. El propósito es entonces que de manera no es una labor de una instancia, no es un trabajo que se haga únicamente en un centro, sino que la idea es que diferentes instancias por parte de la institución vayan participando en este proceso. ¿Qué significa esto? Significa, bueno, hay toda una inversión de recursos, ¿verdad?, para que esto sea posible. Cuando nosotros iniciamos con los talleres con estudiantes, esa se hace con presupuesto de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género. El presupuesto anualmente se va incrementando y posteriormente el presupuesto también para docentes se ejecuta. Aquí quería comentar, el primer grupo para docentes, la primera capacitación de docentes se hace con fondos, con financiamiento del Fondo de Corrupción de las Naciones Unidas, en coordinación con el INAMU, la ley de gestión de la asesoría. Posteriormente, y con los resultados positivos que vemos en esa ejecución, entonces se continúa asignando presupuesto ya institucional. Y ese presupuesto institucional se da desde otra instancia, diferente a nuestra unidad. O sea, se hace con presupuesto de recursos humanos, del proceso de desarrollo de recursos humanos. Y se va también, esa institucionalización se va dando en la medida en que nosotras desde la Asesoría de Género coordinamos la capacitación del personal. Ese personal, esos procesos de capacitación son reconocidos, son certificados, tienen también estímulo para carrera profesional, quienes lo reciben, ¿verdad? Entonces importante aumento de recursos. Nosotros iniciamos con una capacitación en primer lugar, por ejemplo, de población estudiantil. En los primeros procesos, en el año 2010, capacitamos a 37, participan 37 estudiantes. En este año la proyección no lo hemos finalizado todavía, ya estamos en un 90% de la ejecución de población estudiantil, pero es aproximadamente unos 500 estudiantes que están participando en este momento, ¿verdad? Podemos ver con eso el aumento. Y de personal docente también, o sea, inicia con unos 24 estudiantes en el año 2010, 24 participantes docentes, y para este año, solamente este año, la petición es de 200 docentes, a la fecha hemos capacitado a 400 docentes en el tema. Otro aspecto que queremos aquí señalar es la alianza de cooperación con el Instituto Huerta. Hay, además de esas capacitaciones específicas, ¿verdad?, en temas de masculinidad, también hemos participado, o el Instituto Huerta nos ha colaborado en todo lo que tiene que ver con en acciones específicas de promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, nos ayudaron en actividades, cineforos, prevención de la violencia contra las mujeres, apoyo en acciones contra la homofobia, apoyo en estrategias de comunicación y si se me olvidó alguna cosa, aquí la comunicación. Efecto en institución, se convierte en una acción permanente y además con la novia.
precisamente esta política de igualdad de género de la institución lo que quiere es que hombres y mujeres se sientan identificados con los principios de igualdad y equidad de género, que se sumen al cambio, que podamos sumar sinergias, ¿verdad? Y lograr verdaderamente apostar a que esto trascienda la burocracia, trascienda la administración y sea, como decía el compañero anteriormente, algo que nos nazca el corazón, o sea, que la gente se sienta convocada a participar en estos procesos porque realmente está convencida de que el cambio es necesario, de que es absolutamente indispensable que todas las personas se puedan sentir incluidas en parte de este proceso, tanto hombres como mujeres. De esta manera, pues, de forma muy resumida, también se quiero transmitir cuál ha sido el trabajo en el tema de masculinidad y en el tema de género de la institución. Muchas gracias. Y descubrimos con un hallazgo inesperado,
que se encuentran con varios tipos de estructuras jurídicas, como son los sistemas de atención y prevención para la violencia, uno en el centro educativo de 1998, y luego con la ley 86-76, creo que del año 2008, donde se plantean los grandes paradigmas, digamos, de atención a la prevención. Pero ¿qué pasa con estos documentos, con estas estructuras jurídicas? Bueno, la del 2008 es una ley y 6 años después no cuenta con reglamento. ¿Cómo puede validarse una política pública contra la violencia, contra las mujeres, con una ley que no cuenta con reglamento? ¿Cómo se diagnostica, cómo se suministran los recursos, cómo se hacen las evaluaciones, cómo se somete al proceso de rendición de cuentas que sean importantes realmente para el resto de las instituciones? ¿Cómo crece la rectoría del Instituto Nacional de la Mujer? Entonces, hay un montón de situaciones, de preguntas muy grandes, que tienen que ver con que estas organizaciones se preocupen por formarse en el diseño de la política pública, por su conocer que lo que tenemos por delante son políticas públicas o no, cómo mejorarlas, cómo extenderlas a nivel del territorio nacional y cómo articular institucionalmente para ir logrando cambios significativos. Gracias, en realidad quería contar, yo no sé
sistemas, hicimos un diagnóstico sobre la igualdad de género de Lima. Y en ese diagnóstico encontramos las brechas. Ahí donde detectamos las brechas, decidimos esto es lo que hay que pedir. Y esto es lo que hay que dar en el seguimiento. Construimos de manera conjunta con la unidad de planificación y evaluación de la institución un sistema de indicadores que recién acaba de salir, al que le vamos a dar seguimiento por un periodo de 10 años, ¿verdad? Y que lo venimos alimentando con todos estos otros vacíos que vamos encontrando en la institución que nos van a acercar cada vez más a la necesidad de igualdad de género en la institución. Así que creo que probablemente el próximo año.